Gracias, señorita. ¿Gustas una? No. Ya se están acabando. Hay que mandar traer más. Muy bien. Ha de ser por el calor, ¿verdad, Santa Cruz? Sí. Parece que la temporada va a estar caliente. ¿Y este? ¿Quién es? Es un distribuidor. Más o menos en pequeña escala. Santa Cruz. ¿Cuánto tiempo tienes en servicio? Creo que 30 años, ¿verdad? Pues hay una cosa que no has aprendido todavía. Tener sentido común. Ser realista. Es una confesión firmada. ¿Libremente? ¿Sin torturas? Por favor. Tenemos que presionarlos. ¿Para qué hablen? A mí no me importa si al tipo lo presionas mucho o poco, lo que sea necesario. Pero este es un pobre diablo que no vale la pena. Podemos probar lo que dice él. El que dijo y firmó esto se puede desdecir ante su patrón. Y entonces yo tendré que salir a dar la cara. El tipo es muy poderoso, carajo. Tenemos otras pruebas para hundirlo. Y usted lo sabe. Yo lo único que sé es que no me gustaría suicidarme. Espera. Tú y Álvarez van a salir a una misión. ¿Puede mandar otros elementos? Estamos muy cansados. De poder puedo. Pero quiero que tú lo hagas. Se van por este lado. Tú para acá. Thank you.
¡Pasa! ¿Qué hace? ¿No lo ves? Me largo. Nos estaban esperando. Alguien les dio el pitazo. ¿De qué me estás hablando? Usted lo sabe muy bien. Escúchame, Santa Cruz. Ya estoy harto de tu manera de ser. De sentirte la honradez con patas. De creerte los cuentos de niños buenos. ¿Dónde crees que vives? No eres más que un farsante, cabrón. Usted no se va. Lo echan. Porque es un corrupto. Eres como las putas caras, ¿verdad? No te vas con cualquiera. Pero tienes un precio y un día te van a llegar. Ahí es donde te quiero ver. Un cafecito, chula. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Cómo la ven con la renuncia de Grijalva? Eso. Ni su madre se lo cree. Lo corrieron. A Santa Cruz nunca le cayó bien, ¿verdad? Francamente, no. ¿De qué Grijalva están hablando? No te hagas de tu ex jefe. Oh, de ese corrupto. Habla, cabrón. Abro, te rompo la madre. Yo solamente obedecía órdenes. Sí, ¿pero de quién? De uno de los que mataron. Qué casualidad. Precisamente uno de los que mataron. Estos perros no entienden por la buena. Ya no. Hay que darles duro. Ay. Ahí te lo dejo para que le des una blandada. Pero no se te vaya a pasar la mano como con el otro. ¿A mí? Cinco minutos de recreo, cabrones. Diga, señor. Que pase el comandante Santa Cruz, señor. Pase usted. Buenos días, licenciado. Buenos días. Soy el comandante Rogelio Santa Cruz. Siéntese. En un momento estoy con usted. Estoy checando su expediente. Bien. Obviamente ya sabe que estoy en el lugar del señor Grijalva. Y en las pocas horas que llevo aquí me he enterado de muchas anomalías. Se acabaron los tiempos en que ustedes eran jueces y verdugos. La ley es una cosa muy diferente a lo que ustedes están practicando. A usted, comandante, se le conoce por su crueldad en los interrogatorios. Depende del tipo de criminal que tengamos enfrente. La ley no hace distingos. Grábese bien eso. Ellos no se tientan el alma para matar a nuestros compañeros. Claro. Porque ellos son criminales y nosotros no. ¿No ve la diferencia? Siempre estamos en desventaja. En método, tiempo, dinero. Espero que haya comprendido esta nueva manera de pensar, comandante. Ojalá y le den tiempo de practicarla, licenciado. No te cuidas. Nos vemos. ¿Qué hubo?
No están. A lo mejor se traspapeló. No sería la primera vez. ¿Quién más ha venido a los archivos? Todos, comandante. Vienen aquí y nomás revuelven. Claro, tú tienes que guardarlo solito, ¿verdad? No hay tiempo. Se los llevaron. Eran papeles muy importantes. Pasar un tiempo y luego hablamos del negocio. Yo tengo la manera de pasar la mercancía. Ya te dije que no. Estoy vigilado y no puedo cometer errores. Cuesta muy caro. ¿Pero cómo pudieron ser tan idiotas? Si todo estaba preparado para acabar con él. Santa Cruz es un tipo duro y muy listo. ¿El comandante Santa Cruz dónde está? Se encuentra ahí en el baño. Santa Cruz, ya te dije que no quiero que sigas haciendo las cosas a tu manera. Lo que estás haciendo es ilegal, ¿no entiendes? No puedes sacar una confesión bajo tortura, carajo. Me pasé toda la noche buscando un expediente y misteriosamente desapareció. No sé de lo que me estás hablando, pero voy a mandar a investigar. Ya tengo muchas quejas en contra tuya. Los abogados empiezan a hablar a la prensa. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Abogados? ¿Y cómo carajo los van a pagar? ¡Eso no me importa! ¡Son ciudadanos, Santa Cruz! Existen las pruebas para atraparlos. Pero si usted no quiere hacerlo, ¡allá usted! Santa Cruz, es la última vez que me hablas así. ¡Recuerda que soy tu superior! Hasta este momento lo era, porque me voy. ¡Era mi superior! Yo sé lo que le digo. Yo tengo mucha experiencia en esto. Luego uno se acostumbra a agarrar poquito de aquí y luego de acá. Y luego se va juntando el montoncito. Hágame caso, licenciado. Mire, Luna, aquí todos tenemos un sueldo. Y con eso podemos vivir decorosamente. ¿Y usted cree que con ese sueldo voy a vestir así? Se me hace que tengo mejor cara que usted. Entiéndame, licenciado. Poco a poco voy a ir limpiando esta corporación de elementos corruptos. Ustedes siempre vienen con la misma cantaleta, mano. Pues conmigo se aprende mi cantaleta o se le enseño a cantar. ¿Y eso? ¿Me saqué la lotería? ¿Juego? ¿Es legal? Thank you.
Dos cubas con añejo y limón, por favor. Te la pedí con añejo. Me parece bien. No entiendo por qué te vas. Es fácil. Renuncié. Ya no aguanté más. ¿Después de tantos años? A lo mejor fue por eso. Lo que pasa es que no te entendiste con Ceballos. Es nuevo. No conoce la forma en que se trabaja. Estás equivocado. Él sabe cómo lo hacemos. Por eso se enojó. Alguien sacó el expediente. ¿De qué manera se va a evitar que los policías corruptos sigan torturando a los Son métodos paredes que se utilizaban en el pasado. Mientras yo esté en este puesto, no se van a volver a utilizar. La cárcel de supuestos criminales dentro de la cárcel. Tengo a mis mejores hombres dispuestos en ese caso. Licenciado, se dice que usted es una persona que no está capacitada para estar en ese puesto, que simplemente se basa en sus apoyos políticos. Bueno, con hechos voy a demostrar mi capacidad. ¿Qué hay de los métodos que se utilizan? Se están haciendo las investigaciones pertinentes. Hay dos crímenes de supuestos traficantes en la cárcel. ¿Qué hay de los métodos que se utilizan para hacer confesar los crímenes? Son cosas del pasado, señorita. No se van a cerrar los expedientes de los traficantes. ¡Suéltala! ¡No se acerque! ¡Porque la mato! Y a usted también. No se acerque. Dame esa arma. Y te prometo que no te va a pasar nada, muchacho. No. ¿Has estado preso? Eso te va a ayudar. Además, eres menor de edad. Tienes garantía de protección. Si me entrego, me van a pegar. Ya los conozco. ¿Qué no entiendes que no puedes escapar aunque me mates? Dame esa pistola. Aún no has hecho nada grave. En cuanto salgas solo por esa puerta, estúpido, te van a acribillar. Si sales conmigo, nada te va a pasar.
¿De veras? ¿No me van a hacer nada? Cuando mucho te mandarán a un centro de readaptación para menores. De veras. Te doy mi palabra. Licenciado, ¿qué le parece si de una buena vez le damos una calentadita? ¿Qué no entiende que eso se acabó? Luego crece y sería bueno darle una ablandada ahora para que se vaya educando. Usted vengas a declarar, mi reina. Aquí cerquita hay un hotel. Tu salida de la policía se convierte en un problema. ¿Estás seguro de que no te están investigando? No lo creo, al menos por el momento. Además, no encontrarían nada que me incrimine. En otras palabras, estoy limpio. Gracias. Gracias. ¿Y del nuevo coordinador qué es lo que sabes? Prácticamente nada. Es un licenciado en Derecho, pero creo que puede ser peligroso. Eso podemos dejarlo para después. El que me preocupa es Santa Cruz. Por él no te preocupes. Está igual que yo, desempleado. ¿Lo corrieron? Renunció, que para el caso es lo mismo. La verdad es que no se entendió con Ceballos. Eso nos facilita mucho las cosas. Qué buena noticia me has dado. Él tenía el expediente más extenso sobre tus actividades. Eso lo sabías, ¿verdad? Traté de rescatarlo el día en que dejé el puesto. ¿Sí? No estaba. Sí. Él habla. Salomón tiene mucho interés en hablar contigo. Y te conviene ahora que estás sin trabajo. Mira, lo que pasa es que este negocio ya no funciona. Yo no sé qué esté pasando. Mira, Wilson se fue con Jiménez. Pepe no sé de dónde esté recibiendo envíos. Pero si Toño también está haciendo lo mismo. Hay que seguir con Salomón. Sí, sí, lo que pasa es que Salomón no está haciendo nada. Esa es la única línea. Bueno, el asunto es que no hay ventas. No hay ventas. Lo que pasa es que esta pinche vieja me está presionando, ya. Necesita dinero. Dile a la comadre que se baje. Que se baje, como si fuera tan fácil. Lo que pasa es que no entiendes nada. ¿Cómo que no entiendo nada? Óyeme, ¿tú crees que yo soy tu pendejo o qué? ¿Qué quiere que le digas? Pues no sé. Buenas. Hola. ¿No está tu papá? No está, pero... ¿No quieres esperarlo? Lo espero un rato. Ok. ¿Quieres tomar algo? Una cerveza está bien. ¿A dónde fue tu papá? A un negocio. Como ya no está en la policía, anda buscando trabajo. Sí, a todos nos pudo mucho. Bienvenido, Santa Cruz. Hace tiempo que quería conocerlo. Yo también. Siéntese, por favor.
Vine por pura curiosidad. ¿Y ya está satisfecho? Sí. Es como me lo imaginé. ¿Qué desea? Ayudarlo. ¿Ayudarme a mí? Más bien, ayudarnos mutuamente. Los dejo solos. Ahora lo entiendo todo. ¿Lo dice por Grijalva? ¿Por quién otro? Bueno, lo que yo quiero es ofrecerle trabajo. ¿Por qué? Porque sé aprovechar a la gente. Eso es todo. ¿Sabe que lo ando investigando? ¿Y ahora me ofrece trabajo? ¿Y por qué no? Usted necesita dinero. Y yo necesito seguridad. ¿Quiere que sea su guardaespaldas? No, no. Quiero que sea mi jefe de seguridad. De todos modos, no. Gracias. Piénselo. Le dices que pase a verlo, por favor. ¿Quién sabe por qué habrá tardado tanto? En compensación de las cervezas, ¿aceptas una invitación para cenar hoy en la noche? Tenemos que hacer un envío. De lo contrario, perderemos muchos clientes. ¿Has pensado en eso? Ese es mi fuerte, pensar. ¿Les gustan los toros igual que a mí? ¿Eso qué tiene que ver? Porque a mí me gustan con todo y plaza. Jefe, hemos hecho varias ofertas, pero nos las han rechazado todas. Esta vez no será así. La compraremos con su propio dinero. Vamos a robar la taquilla. ¿Un robo? Pero nosotros no tenemos experiencia en eso. Así es. Están en quiebra. La próxima será la última corrida y la mejor de la temporada. Y sin dinero, están liquidados. Es que eso no es nuestro estilo. Presionando. Yo tengo al hombre ideal para hacer eso. Y lo hará. Una chiquita que camina con dulzura y mueve tanto la cintura que le gritan al pasar. Ella entonces más se mueve y le dicen: oye, mira, rica. Un meneito pa' allá, un meneito pa' acá. Son cosas que pasan, Salomón. Santa Cruz es un tipo muy listo. No sé por qué te empeñas con él. Tendrías que traer otro hombre. ¿Por ejemplo? No sé. ¿Habría que traerlo de fuera? No. No, tiene que ser él. Es una forma de recuperar el archivo. ¿Por qué estás tan seguro de que lo tiene? En varias ocasiones se perdieron otros. Y no sabemos lo que me pueda costar el que esos papeles caigan en manos del nuevo jefe. Y él también lo sabe. Ofrécele dinero. No, no. Lo necesita. No es de los que aceptan. Primero hay que tenerlo de nuestro lado. Y que él también peque. Está bien. Veré qué puedo hacer.
A propósito, Álvarez, el que era su ayudante, ahora se encarga de tu caso. ¿Qué tal eso? Listo. Pero sin experiencia. Esa se adquiere con el tiempo. Hay que conocerlo y hacerlo nuestro amigo. De eso yo me encargo. Vivía con mi mamá, pero cuando se volvió a casar preferí venirme a vivir con mi papá. ¿Y qué piensas hacer? No sé. Quiero buscar trabajo. Si quieres, yo te puedo ayudar. Bueno. Nada de qué disculparte. Quiero decir... Papá, ¿no te quieres quedar a tomar algo con nosotros? No, gracias. No me gustan los tragos que sirven aquí. No quiero que pienses que... Lo que yo piense es asunto mío. Nos vemos después. Dejé mis cigarros en el coche. ¿No tienes por ahí uno? Sí, claro. Discúlpame, Julián. Discúlpame, por favor. No, no te preocupes. ¡Mesero! Oye, ¿qué pasa? No sé. ¿Cómo se acerca? Perdóname, por favor. No importa, no pasó nada. Ahora vengo, voy al baño. ¡Más agua, pronto! ¡Traigan más cubetas! ¡Llamen a los bomberos!
¿Quiere que llamemos a la policía? Ya no tiene remedio. Llámame un taxi. Este es nuestro nuevo contacto. Hi. Hey. Hola. El plan ya está funcionando. Grijalva se encargará de que toda la maquinaria esté bien aceitada. ¿Y cuál será tu participación? Ustedes tienen problema para pasar la mercancía. Yo sabré cómo colocarla. Las reglas del juego han cambiado. Nuestro contacto está muy vigilado. Efectivamente, el cerco lo están cerrando. Pero podemos romperlo por uno de los lados. Es donde entra en juego nuestro hombre. ¿Qué le pasa? No sé, estaba bien. Creo que no va a funcionar. ¿Qué hacemos? Voy a parar un taxi, nos vamos en él. Después regreso a revisarlo. No te apures, yo me puedo ir sola. Pasé un rato muy agradable. Yo también, gracias. ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué hice? Permítame una identificación, por favor. No tengo por qué enseñarle nada. Baje, por favor. Usted no tiene derecho a hacer esto. Bájese, por favor. Ay. Y pórtese bien. Si no, le voy peor. ¡Suélteme! Y tú, revisa el bolso. Hablé con el abogado de oficio y hoy mismo se te enviará al centro de readaptación. ¿Hablaste con tus padres? Qué bueno. No te preocupes, todo va a salir bien. ¿Qué pasó? ¿Ofelia Santa Cruz es tu hija? Tú sabes que sí. ¿Qué con ella? Llévate al muchacho. Se le encontró cocaína en la bolsa de mano. ¡No puede ser! ¿Puedo hablar con ella? Más tarde. Anoche pusieron un explosivo en mi carro. Y ahora le encuentran cocaína a Ofelia. ¿Piensas que alguien te quiere matar? No, solo intimidarme. ¿Por qué crees eso? Si me hubieran querido matar, lo hubieran hecho. Detonaron el explosivo antes de que yo me subiera al carro. ¿Estás loco? ¿Por qué lo hiciste? ¡Carajo! Explícame de qué estás hablando. ¿De veras? Dime, ¿de qué se trata?
Saliste con ella anoche, ¿verdad? Por supuesto. Tú estabas ahí. Después le pusiste coca en su bolso. No, te juro que no. Nada de eso. Solo tomé unas copas. Está acusada por posesión de droga. No, no puede ser. Mi coche se descompuso y ella insistió en irse en taxi. Yo no quería. Hasta se molestó conmigo. También depende del carro y que tanta sangre pierde el toro, porque supongo que... Ah, vaya. ¿Y vende toda la carne después, hombre? Sí, así es. Yo sé que andas diciendo que me vas a mancornar. Gracias por venir, Santa Cruz. Dígame, siénteme al señor como sí, si señor. Fuera yo. Con mucho gusto. Gracias. No, la verdad es que no me salió buena. Por andarlo platicando, el día que me lo presente, le voy a cerrar las llaves, le voy a quebrar los dientes. Sí, permiso, yo sí, paso, soy hombre y tú lo sabes. Sí, ¿qué te parece? Hola, hola. No pensaba encontrarte aquí. Ni yo a ti. Salomón tiene una vieja amistad conmigo. Así es. Entre toda salud. Tu huellada, yo soy el toro puntal. Con permiso, con permiso. Pase. Esa profesión de los toros es muy peligrosa. Te lo voy a demostrar. El que ¿es ese Santa Cruz? Sí. Sabía que vendría. ¿Y si nos pone un cuatro? No me inspira confianza. No habría venido si no fuera a trabajar con nosotros. ¿Tú le ofreciste algo distinto? El mejor que nadie sabe a dónde se está metiendo. Ve por él. Y ustedes, déjenme solo. Ok. Salomón quiere hablar contigo. Lo felicito por su decisión, Santa Cruz. ¿Cómo sabe cuál es? No hubiera venido si no fuera a aceptar. Usted es un hombre inteligente. Pero los que trabajan para usted no lo son. Quizá por eso trabajan para mí. Está bien. Acepto el trabajo. ¿Sabe lo que eso significa? Que tiene que obedecer todas mis órdenes. Efectivamente. Desde este momento, estoy a sus órdenes. ¿En todo? En lo que sea necesario. Está bien. Aquí tiene un adelanto. Y a partir de mañana, tendrá un automóvil nuevo. Como anticipo es mucho. Así es. Pero no me gusta que mi gente tenga problemas de dinero.
Un momento, por favor. Ya todo quedó arreglado. No entiendo lo que pasó. No te preocupes. Solo fue un error. ¿Tú quién crees que haya sido? No lo sé, pero voy a averiguarlo. Aquí tiene sus cosas. Haga el favor de firmar aquí. Está bien. Quiero que demos un golpe. Quiero un trabajo limpio. No quiero sangre. Ellos serán tus hombres. ¿Tienen experiencia? No la tuya, pero la tienen. Necesito cuando menos dos hombres más. Grijalva es su compañero. ¿Le gustaría trabajar con él? Pregúnteselo a él. Si quiere ser mi subalterno. En esto, usted es el jefe. Aquí es donde vamos a llevar a cabo el asalto. Pues a mí no me parece un lugar muy seguro, jefe. No le discutas. Estaremos cerca de la recaudación. Ahí está la caja fuerte. Nos iremos en carros separados y regresaremos en la misma forma. El dinero no vendrá directamente aquí. Nos reuniremos en la fábrica. Y ahí nos esperas tú. ¿No sería mejor si yo...? Tú concrétate a recibir mis órdenes. ¿Alguna duda? No, señor. Ninguna. Ven, Santa Cruz. Yo en este cabrón no confío. Tampoco yo. Que a toda madre, ¿no? Llegas y sin ningún mérito te conviertes en el jefe, ¿no? Podría quedarse en la plaza. ¿Qué quieres decir? Después del robo, nos deshacemos de él así de fácil. ¿Así de fácil? Con este cuate nada es fácil. Me pone muy nervioso. ¿Tienes miedo? ¿Miedo yo? Estás loco. Simple precaución. Yo me cuido mucho. Entonces tú te encargas de él, ¿ok? ¿Yo? Dos de primer tendido, por favor. Cuatro barreras de sol, por favor.
Dale, dale, dale. No seas tramposa, Daniela. Dale, órale. Ay. A ver, ¿ahora quién sigue? A ver, ¿quién dijo yo? A ver, ¿tú? No, 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 tú estás muy grandote. Tú, campanita, a ver. $150,000. Bueno, y ahora a ver quién sigue. Ahora te toca a ti. ¿Quién, yo? Tú sigues. Oh, hombre, si esto es para niños, caray. Bueno, órale, pues.
permítame, por favor. Queremos saber cómo se encuentra. Después. Doctor. Joven, por favor. Gracias. Quítese de aquí. ¡Quítala! ¡Joven, de tus hombres! ¡Para! ¡Usted también! Pinzas. Vamos. ¿Qué hace usted aquí? El paciente está bajo mi responsabilidad. Escuche, esta operación la dirijo yo. ¡Salgan con las manos en alto! ¡No pueden escapar! ¿Puede caminar? No, se desangraría. Lo necesito vivo. Después de la curación, lo llevaremos al hospital. Ahora mismo. Si se entregan, les prometo que será respetada su vida. No tienen escapatoria. La plaza está rodeada. ¡Ceballos! ¡Deja pasar a los camilleros! ¡Santa Cruz! ¿Cómo carajos te metiste en esto? Sabes que puedes terminar mal y lo podemos evitar. ¡Yo tengo la razón! Si te entregas sin violencia, abogaré para que se te haga justicia. ¡Renunciaste a tu trabajo, no a tus ideas! Si logras escapar, no será por mucho tiempo. ¡No te puedes pasar la vida huyendo! ¡Ceballos! Voy a llevármelos. Si me siguen patrullas o helicópteros, mataré uno por uno. ¡Y no es broma! Morúa, dile a todas las unidades que despejen el área. Sí, señor. Ustedes adelante. Yo les diré el camino. ¡Rápido! Atención a todas las unidades. Atención a todas las unidades. Dejen el camino libre a la ambulancia. Thank you.
¡Deje libre el camino! Se fue por allá. Refuercen la entrada. A la orden, señor. ¡Dale vuelta a la izquierda! Debemos internarlo. Se está poniendo mal. Usted encárguese de mantenerlo vivo. En 34 a todas las unidades. Hacer un 4 a la ambulancia y a sus ocupantes. No hagan contacto con el fugitivo porque es peligroso, lleva rehenes. ¿Cómo se siente? Ya pronto llegaremos al hospital. ¡Dale vuelta a la derecha! ¿Y a este te lo vas a llevar a vivir contigo? Payasito. ¡No! ¡No! Suerte, matador. Gracias. ¿Qué pasó con Álvarez? ¿Dónde se encuentra? Tal vez salió de la ciudad. No se le ha podido localizar. Vayan a ver qué fue. Tú por allá. ¡53, cambio fuera! Ve por atrás. Sí, comandante.
¡Santa Cruz! ¡Hasta aquí llegaste! Son ellos o nosotros. Tú decides. Está bien. Primero ellos. Cúbreme. No es lo mismo que estar en la oficina, ¿verdad? Necesito hacer un poco de ejercicio. ¿Dónde están? En el hangar de Salomón. La pista clandestina. El licenciadito es duro. Es la primera vez, ¿verdad? Sí. Pero habrá otro si es necesario. No vamos a llegar a tiempo. En helicóptero sí. No tenemos piloto. Está muerto. En la escuela me enseñaron algunas cosas que tú no has aprendido. Además, eso sí está en el manual. Súbete. ¿Estás seguro que lo sabes manejar? Sí. Mejor que las armas. Menos mal. Porúa. Mantente en 14. Vamos tras ellos. Avisa a todas las unidades. Thank you.
checarlo. ¡Rápido, que no hay tiempo! Santa Cruz anda por aquí. Venía atrás de nosotros. Le dimos al helicóptero, pero no sé qué pasó. ¿Y Grijalva y su socio? No la hicieron. ¡Salomón! ¡No irán muy lejos ni tú ni el avión! ¡Eso crees tú! ¡Álvarez! ¡Igual que ellos! Yo no me iba a pasar el resto de mis días en la policía y que después me pasara lo que a ti. ¡Cada quien escoge su oficio! ¡Tú te robaste el expediente! ¡Salomón paga mejor! ¡Compórtate! Y en una hora la tienes de regreso.
¡Esto es un error! ¡Si me apresan, en unos días saldré de la cárcel! ¡Ahí va uno! ¡Podemos llegar a un arreglo! ¡Todos necesitamos dinero! ¡Es tuya la decisión! Y me había puesto la mano encima como tú, Santa Cruz. ¡Nunca! ¿Quieres a tu hija? Ven. Ven por ella. Vayan por el cadáver de Salomón Reinhardt. Sí, señor. ¡Ustedes! ¡Vayan por el cadáver! ¡Está ahí atrás! ¿Qué piensas hacer conmigo? Eres un oficial en activo. Nunca se te dio de baja. ¡Orúa! ¡Que venga una unidad para acá! ¡280! ¡Adelante! Creo que debes descansar un buen rato. Oficial, lleve al comandante Santa Cruz a que lo atiendan. Enseguida, señor. Le puso fin a la mafia del temible Salomón. Santa Cruz fue asaltante al mando de Salomón. Santa Cruz. Pero no estoy de acuerdo con tus métodos. La mafia y lo acorrala, querían matarlo a traición. Eran siete los traidores, querían matar a Rogelio. Les ordenó Salomón. Un crimen perfecto aquí.